Esta temporada de El Lado Oscuro es una idea original de Danny McFly, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Hoy hablamos del peor monstruo de toda la industria del cine que sepamos, Harvey Weinstein. He escogido este nombre para terminar la primera temporada. Un hombre cuya pronunciación estará vinculada para siempre a los abusos y escándalos que cometió y que afortunadamente salieron a la luz y la ley ha hecho que pague por ello. Pero antes de ser un cerdo abusador y un bestia, o mejor dicho, mientras tanto, fue un importante productor de cine. Más de 300 películas han sido posibles gracias a su trabajo y probablemente entre esas se encuentren muchas de vuestras películas favoritas. Si antes de ver una película habéis visto el logo de Miramax o el de The Weinstein Company, él estaba detrás. Un dato que quizá os ayude el alcance que llegó a tener: en 2015, Harvey Weinstein era el segundo nombre a quien más veces le habían agradecido un premio Oscar, 34, solo por detrás de Steven Spielberg y muy por encima de Dios. Su lado oscuro es de sobra conocido, quizá más que su trabajo como productor. Todos sabemos los abusos que cometió en la industria y cómo aterrorizó y traumatizó a numerosas actrices. El momento en el que se desató todo fue el germen del movimiento Me Too, que ha revolucionado a la industria, que continúa cambiando poco a poco hasta convertirse, por suerte, en un lugar mejor. Weinstein es una figura controvertida y, sin duda, sus numerosas faltas, delitos y abusos han hecho que se gane por derecho propio un hueco en este podcast. Así que vamos a entrar en materia. Y para ello, como siempre y por última vez en esta temporada, comencemos por el principio. Poco importa que Harvey Weinstein naciera el 19 de marzo de 1952 en Nueva York. Tampoco cómo comenzó produciendo en el mundo de la música y se pasó al cine. Lo que importa es que él produjo algunas de las grandes películas de los 90 y los 2000, incluyendo Gangs of New York, Kids, El paciente inglés, Scream, El indomable Will Hunting, Los otros, Chicago, Sin City, El discurso del rey, The Artist y la mayoría de pelis de Quentin Tarantino: Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Malditos Bastardos, Django… Ah, y también produjo Shakespeare in Love, pero de esa hablaremos más en detalle en un momento. En los 70, su carisma y su trabajo hicieron que fundara, junto con su amigo de la infancia, Harvey & Corky Productions, una empresa de promoción de conciertos que traía artistas de primer nivel a la ciudad de Buffalo. Consiguió actuaciones de Frank Sinatra, Los Who, Jackson Browne, Fleetwood Mac o los Rolling Stones. La compañía no solo organizaba conciertos, sino que también se diversificó en otro tipo de eventos de entretenimiento, incluidos espectáculos de comedia y producciones teatrales. Esta experiencia en la gestión de eventos y en la producción de espectáculos fue crucial para Weinstein, proporcionándole una base sólida en la industria del entretenimiento que más tarde utilizaría en su transición al mundo del cine. Esa transición se produjo en 1979. Harvey Weinstein funda, junto con su hermano Bob, una compañía llamada Miramax Films. El nombre era un homenaje a sus padres, Miriam y Max. Rápidamente, la compañía destacó por su enfoque en películas independientes de alta calidad. Weinstein y Miramax ganaron mayor atención en 1988 con el estreno del documental The Thin Blue Line, que contaba la historia de un preso condenado injustamente al corredor de la muerte. La visibilidad que pronto rodeó el caso dio como resultado la liberación del preso y también valiosa publicidad para Miramax. En el 89 produjeron la película Sexo, mentiras y cintas de vídeo de Steven Soderbergh, lo cual definitivamente les impulsó a convertirse en el estudio independiente de mayor éxito en Estados Unidos. Durante la década de los 90, Miramax se convirtió en sinónimo de cine innovador y provocador, ganándose el respeto tanto de la crítica como del público. También distribuyeron, por cierto, en Estados Unidos la cinta Atamé, de Pedro Almodóvar, y consiguieron que el órgano censor de Estados Unidos creara las advertencias para mayores de 17 años. Antes no existía y una película de estas características como Atamé era considerada pornográfica. Creció tanto que en 1993 Miramax fue adquirida por Disney, pero nada cambió, los hermanos Weinstein continuaron haciendo su trabajo. Fue en esta época cuando comenzó a crecer su fama y también su influencia. Caerle bien a Weinstein era garantizarte un futuro en la industria. Y también al revés, tenía el poder suficiente como para acabar con tu carrera para siempre. Un ejemplo de ello es lo que le pasó a la actriz Julia Ormond, que protagonizó Leyendas de Pasión junto a Brad Pitt y Anthony Hopkins. Ormond estaba en el pico de su carrera y tenía un futuro prometedor y brillante. Se hablaba de ella como la nueva Julia Roberts. Sin embargo, Weinstein truncó por completo esa trayectoria. Era 1995, y ambos tuvieron una cena de trabajo, o eso creía ella. Tras la cena, Harvey Weinstein la emborrachó y se la llevó a una habitación de hotel.
Entonces se desnudó y con la excusa de un masaje la obligó a practicarle sexo oral. Ese era el modus operandi de este depredador sexual. En aquel momento, ella informó sobre el abuso a sus agentes, Brian Lourdes y Kevin Huvane, pero ellos le advirtieron que no hablara protegiendo a Weinstein. Eran sobradamente conocidos sus abusos en la industria, pero era un tipo tan poderoso y les hacía ganar tanto dinero que las altas esferas preferían hacer la vista gorda. Julia Ormond pasó entonces a la lista negra de Hollywood en los 90. Pasó de ganar 3 millones y medio de dólares por película a ver truncada su carrera durante años y dejar de participar en grandes producciones. El relato de Julia Ormond no salió a la luz hasta 2023. Y como sabemos, ella no fue ni la primera víctima ni la última. En 1997, El paciente inglés ganó el Oscar a la mejor película, demostrando que Miramax podía estar a la altura de cualquier otra productora. Pero ese no fue el caso más sonado. Su mayor muestra de poder llegó el 21 de marzo de 1999, la noche de los Oscar. Shakespeare in Love ganó 7 premios de la Academia, incluyendo el grande, Mejor Película. Tuvo 13 nominaciones, por cierto, una burrada. Weinstein, desde el escenario, miraba a todos con arrogancia, orgulloso de su poder y de su dominio. El cine es, por supuesto, y como todas las formas de arte, algo subjetivo. Pero sin duda, sigue sorprendiendo que esta película, un romance más bien flojito, se impusiera aquella noche ante las películas con las que competía, como La vida es bella, La delgada línea roja o, por supuesto, Salvar al soldado Ryan. Incluso Harrison Ford, que fue quien leyó el sobre del ganador aquella noche a la mejor película, se mostró decepcionado. ¿Cómo es posible que ganara Shakespeare in Love? La respuesta está clara. Fue todo obra de Harvey Weinstein. Realizó una campaña súper agresiva. Él mismo la definió como una campaña de guerrilla. Weinstein organizó numerosas proyecciones de la película para miembros de la Academia en lugares selectos y en momentos estratégicos. Proyecciones a menudo con sesiones de preguntas y respuestas con el elenco y el equipo de la película, lo que ayudaba a generar un mayor interés y un mayor apoyo. También invirtió fuertemente en anuncios en revistas de la industria, periódicos y otros medios que eran leídos por los miembros de la Academia. Los anuncios destacaban las críticas positivas y los premios que la película ya había ganado, creando una percepción de que Shakespeare in Love era una película premiada y de alta calidad. Una parte crucial fue manipular la narrativa sobre quién merecía ganar ese Oscar. Weinstein enfatizó los aspectos innovadores y encantadores de Shakespeare in Love frente a la gravedad y el tono bélico de Salvar al soldado Ryan. Y por supuesto, y no menos importante, Weinstein utilizó su red de contactos en Hollywood para hacer una campaña directamente de acoso y presión a los votantes de la Academia. Los llamaba personalmente por teléfono, les mandaba correos personalizados o incluso organizaba encuentros cara a cara para persuadir a los miembros para votar por su película. Tampoco dudó en criticar abiertamente a sus competidores. Llegó a decir que Salvar al soldado Ryan solo era buena en sus primeros 20 minutos y que el resto de la película no era tan impresionante. Como ya os he dicho, todas estas acciones dieron su fruto. Shakespeare in Love ganó 7 premios Oscars para sorpresa del mundo entero. Esto generó mucho debate y controversia acerca de la influencia del dinero y del marketing en las votaciones de la Academia. La agresiva campaña de Weinstein estableció un nuevo estándar en términos de lo que era posible y lo que no para ganar un Oscar. Manipuló la industria a su capricho. En 2005, los hermanos Weinstein fundaron The Weinstein Company, continuando la racha de éxitos con películas como El discurso del rey y The Artist. También se trajeron a sus artistas más emblemáticos, como Robert Rodriguez o Quentin Tarantino. Lo cierto es que es muy probable que la carrera de Quentin Tarantino jamás hubiera existido de no ser por Harvey Weinstein. Tras desatarse todo el escándalo, Tarantino se lamentó de no haber hecho nada antes. Dijo: "Sabía lo suficiente como para hacer más de lo que hice. Había algo más que los rumores habituales. Sabía que había hecho un par de cosas y me gustaría haber asumido la responsabilidad de lo que escuché. Si hubiera hecho lo que debía hacer entonces, habría tenido que dejar de trabajar con él". Harvey Weinstein representaba el dinero y en Hollywood todo trataba de las dinámicas del poder. Sin Weinstein, Tarantino no habría podido hacer películas y por eso él, como muchos otros, miraban para otro lado. Además, en Hollywood, como en todos los ámbitos, existe la mentalidad de agradar al poderoso. Los actores y los directores aceptaban estos escándalos y accedían a sus peticiones. El miedo a perder la oportunidad de volver a trabajar con él era demasiado fuerte. Los rumores de Weinstein y de cómo era un depredador eran ampliamente conocidos en la industria. Un secreto a voces que se había normalizado. De hecho, en 2005, Courtney Love llegó a decir: "Si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el Four Seasons, no vayas". Otro ejemplo es en la gala de los Oscars de 2013 por un chiste que hizo Seth MacFarlane al anunciar las nominadas a Mejor Actriz. Dijo: "Felicidades, estas 5 mujeres ya no tienen que fingir sentirse atraídas por Harvey Weinstein". Aún así, Weinstein era poderoso e intocable.
Otro ejemplo. En 2012, Meryl Streep ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz por La Dama de Hierro. Entre las muchas personas a las que agradeció su premio fue, adiós, dos puntos, Harvey Weinstein. Lo que provocó las risas cómplices de todo el teatro. Pero finalmente todo el castillo de naipes que había ido construyendo se derrumbó a partir de 2015. El New York Times publicó que Harvey Weinstein había sido interrogado por la policía por haber tocado indebidamente a la modelo italiana de 22 años, Ambra Gutiérrez. Sin embargo, el mundo todavía no estaba preparado y los tentáculos de Weinstein continuaban siendo alargados. Poco después, numerosos medios se encargaron de desprestigiar a la modelo, tachándola de oportunista. El fiscal de Nueva York no presentó cargos contra el productor. La reputación de Weinstein seguía intacta y así continuaría durante al menos 2 años más. Un pequeño preámbulo es que en el año 2016, la actriz Rose McGowan publicó un tuit en el que decía que había sido violada por un ejecutivo de Hollywood. Añadió que nunca acudió a la justicia porque sabía que perdería. También agregó que muchas personas de la industria lo sabían y le dieron la espalda. Años después, confesó que ese ejecutivo era Harvey Weinstein. Pero en 2017 sí que llegó el gran cambio que la industria necesitaba. Un lema que continúa resonando todavía hoy y que marcó el fin de esa década. El movimiento Me Too, que significa yo también. La bomba que impactó en el corazón de Hollywood la detonó el New York Times de nuevo. Lo hizo con un artículo llamado Harvey Weinstein silenció durante décadas acusaciones de acoso sexual. El artículo estaba firmado por dos mujeres, las periodistas Jodie Cantor y Megan Tuohy. Destaparon estos escándalos y detallaban el modus operandi de Weinstein. Citaba a las chicas en una habitación de un lujoso hotel para hablar de trabajo y hacerles promesas de fama y fortuna, pero les pedía que le hicieran masajes y las atacaba sexualmente. 5 días después de la publicación, otro medio se sumaba a las acusaciones. The New Yorker contaba que Harvey Weinstein había violado a 3 mujeres y acosado a otras 13. Más tarde, otro artículo del New York Times ya contaba con testimonios de caras conocidas, como Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow. En el caso de Jolie, Weinstein le hizo lo de la habitación de hotel cuando ella tenía 23 años, pero ella rechazó los avances no deseados de él y salió de la habitación. Tras este incidente, ella decidió no trabajar nunca con él y advirtió a otras mujeres en la industria sobre él. En cuanto a Brad Pitt, pareja de Jolie en aquella época, se enteró, agarró a Weinstein del cuello y le dijo «Que no se te ocurra volver a tocarla». Para finales de 2017 ya eran 34 las mujeres que acusaban a Weinstein de prácticas similares. Muchas pasaron por el aro con tal de mantener sus carreras en Hollywood o de comenzarlas, pero otras se negaron a ceder. Entre ellas, Ashley Judd o Mira Sorvino. Esto provocó que entraran en la lista negra y la industria se olvidara de ellas de manera repentina. Por ejemplo, cuando El Señor de los Anillos iba a ser financiada por Miramax, Peter Jackson quería a Mira Sorvino para la saga, pero Weinstein le impidió contratarla, alegando que era una pesadilla trabajar con esa mujer. Weinstein era un experto intimidando a la gente y en silenciar los asuntos problemáticos como un auténtico mafioso. No solo eso, sino que contaba con una agencia de inteligencia privada llamada Black Cube que se encargaba de que las personas implicadas no abrieran la boca. Cuando no pudieron impedir las primeras publicaciones, Black Cube se desentendió de todo vínculo con el productor. Más mujeres alzaron la voz, la italiana Asia Argento, por ejemplo. Ella contó haber sido violada por él cuando tenía 21 años, una experiencia que la dejó marcada de por vida. Toda esa información sacudió la industria hollywoodiense. Allí, todos conocían las prácticas brutales de Weinstein, pero muchos dijeron que no sabían que violaba a mujeres. Harvey Weinstein tampoco se ocultó. Respondió a los artículos en su contra con un discurso en el que incluía unas disculpas falsas. Dijo: «Reconozco que la forma en la que me he comportado con mis colegas en el pasado haya causado mucho dolor y me disculpo sinceramente por ello. Aunque estoy intentando hacerlo mejor, sé que me queda un largo camino por recorrer». Él no lo sabía, pero su tumba ya estaba cavada y afortunadamente nunca se recuperó de aquellas acusaciones que, como sabemos, demostraron ser ciertas. Su siguiente paso fue ingresar en una clínica de rehabilitación por su adicción al sexo, pero no sirvió de nada. Las consecuencias de ese escándalo fueron rápidas y severas. Con todo este caldo de cultivo, las redes sociales empezaron a arder y se gestó el poderoso movimiento Me Too. Lo cierto es que era un movimiento que ya existía, fundado en 2006 por la activista Tarana Burke. Ella lo creó para apoyar a las supervivientes de abuso sexual, especialmente a mujeres y niñas de comunidades marginadas. Burke buscaba crear un espacio seguro de empatía y solidaridad para las víctimas de abuso. Pero ese 2017 revitalizó el movimiento la actriz Alyssa Milano.
Tras la publicación de los informes que detallaban los casos de abuso sexual y agresión de Harvey Weinstein, ella publicó un tuit en el que alentaba a las personas que hubieran sufrido casos similares a compartir su experiencia utilizando el hashtag MeToo. Si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe MeToo como respuesta a este tuit. Se volvió viral rápidamente, recibiendo miles de respuestas y retweets. Esto impulsó una avalancha de testimonios de personas que habían sufrido acoso o abuso sexual, lo que evidenció la magnitud del problema. Esto proporcionó una plataforma para que las víctimas se sintieran apoyadas y escuchadas. Muchas personas, especialmente mujeres, sintieron que no estaban solas y que sus experiencias eran compartidas por muchos otros. Afortunadamente, como sabemos, este movimiento tuvo consecuencias reales. Acabó salpicando a otros supuestos agresores, como Kevin Spacey, Louis C.K., Bill Cosby, Bryan Singer, John Lasseter, James Franco... Pero volviendo a Harvey Weinstein, su caída en picado fue espectacular. En octubre de 2017 fue despedido de The Weinstein Company, su propia empresa, que por cierto, cerró poco después por bancarrota. Weinstein también fue expulsado de la Academia Británica, que es la que entrega los BAFTA, y de la Academia de Cine Estadounidense, que es la que entrega los Oscars. Todos los que alguna vez le mostraron su apoyo, ahora le daban la espalda y le condenaban públicamente. Artistas e incluso políticos, como Hillary Clinton o Barack Obama. Países como Francia y Gran Bretaña le revocaron los reconocimientos otorgados e incluso su propia universidad, la de Buffalo, le retiró el título honorífico. Pero el mayor castigo llegó por parte de la justicia. Finalmente, en 2020, se pronunció cuando condenaron a Harvey Weinstein a 23 años de prisión. Fue declarado culpable por violación en tercer grado a la actriz Jessica Mann en 2013 y por acto sexual criminal en primer grado contra Miriam Hailey, una ex asistente de producción en el año 2006. A estos 23 años de condena se suman otros 16 que le cayeron en 2021 al considerarle culpable de 3 de los 7 casos de abuso sexual a los que se enfrentaba. Harvey Weinstein tiene más de 70 años, por lo que creo que podemos confirmar que pasará el resto de sus días en la cárcel y que morirá entre rejas. Harvey Weinstein iba a ser recordado como un productor que transformó el cine independiente y que dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su legado cambió radicalmente y ahora su nombre siempre estará vinculado a estos escándalos de abuso sexual. Unos actos que catalizaron un movimiento global por la justicia y el cambio cultural. Su historia sirve tanto como un ejemplo de los alcances del poder y la influencia en el cine, como una advertencia sobre los abusos de ese poder. Su caso representaba la impunidad que durante años reinaba en la industria del entretenimiento. Pero afortunadamente también demuestra que los tiempos han cambiado y que ahora la voz de las víctimas tiene peso. No solo es escuchada, sino que también puede servir para cambiar las cosas. Con el encarcelamiento de Harvey Weinstein, el mundo pasó a ser un lugar un poquito más justo y muchas de las víctimas respiraron aliviadas por primera vez en décadas. Y con esto llegamos al final del episodio, uno en el que hemos explorado el amplio lado oscuro de Harvey Weinstein. Espero que te haya gustado este episodio. Con Harvey Weinstein llegamos al final de esta primera temporada de El Lado Oscuro. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por apoyar este podcast. Te invito a escuchar los episodios anteriores en caso de que no lo hayas hecho ya. El Lado Oscuro y yo también volveremos muy pronto con una segunda temporada en exclusiva en Podimo. Te invito a seguirme en mi Instagram, @soydannymcfly, para no perderte ninguna de las novedades. Nada más, amigos y amigas, muchas gracias y nos vemos pronto. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Quique Kausek. Hasta pronto.